Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast. Los saludamos Camilo Montoya desde Melbourne y yo, César Rodríguez desde Sydney. Hoy nuevamente nos encontramos con un invitado muy especial porque ya tenemos todo el itinerario de los vuelos humanitarios. Hola, Camilo, ¿cómo estás? Hola César, muy bien y de inmediato le damos la bienvenida al embajador de Colombia en Australia, Alberto José Mejía Ferrer. Embajador, gracias por estar aquí de nuevo. Bueno, Camilo, César, un saludo muy especial. Qué alegría poder tener este segundo encuentro con ustedes para poder orientar y apoyar a todos nuestros connacionales. Bueno, embajador, empecemos con el tema puntual. ¿Cuánto va a costar los vuelos humanitarios de colombianos y cómo es este itinerario que se va a tener que inicia desde Asia? Bueno, entonces, esta entrevista está principalmente focalizada en tratar los temas puntuales de estos vuelos de repatriación y de explicar y contarle a los colombianos cómo va a ser esta mecánica para ayudarles a mitigar su angustia, su estrés, su preocupación. Ese es el gran propósito. Entonces, lo primero que quiero decirles es que ya finalmente se recibió la propuesta formal de Garuda Indonesia. Y el costo del tiquete quedó en $2,860 americanos, 2,860, incluyendo impuestos. Es decir, en dólares australianos son 4,450, 4,450, y en pesos colombianos 11,405,620 pesos. 11,405,620 pesos. Entonces, ya se cerró esa variable, que es la variable más barata que tenemos comparada con todas las demás averiguaciones que hemos hecho al interior de Australia y también en la región. Sé que estos precios para personas que están en dificultades económicas, viviendo estas dificultades producto de la pandemia, pues son unos precios que para nada, digamos que les complacen. Pero básicamente quiero expresarles que Garuda de Indonesia y nuestro embajador en Indonesia, el doctor Juan Camilo Valencia, han hecho un esfuerzo de verdad muy importante para llegar a tener ya la claridad hoy de los costos y de estos vuelos. Embajador, un tema muy importante también es la fecha. Muchos se preguntaban cuándo van a ser estos vuelos. ¿Ya está la fecha definida también? Bueno, sí, ya está la fecha de cada una de las rutas. Entonces son dos rutas que las voy a simplificar. Una ruta es Melbourne, Yakarta, Nueva Delhi, Ámsterdam, Bogotá. Esa ruta está prevista para salir el 13 de mayo, la semana entrante. Y la segunda ruta es Sydney, Yakarta, Yakarta, Ámsterdam, Ámsterdam, Bogotá. Y esa está prevista para el 17 de mayo. Para esa tendríamos un poquito de más tiempo. Son dos rutas que nos van a permitir inicialmente evacuar los siguientes números. Inicialmente tenemos para sacar de Melbourne 274 pasajeros y para sacar de Sydney 244. Estos números pueden aumentar en la medida que otros colombianos en las otras ciudades de conexión no accedan a estos tiquetes, esos cupos no los dan a Australia. Entonces, como les había dicho en la entrevista anterior a todos nuestros queridos compatriotas, van a haber suficientes cupos para poder evacuar la mayor cantidad de gente posible, pues que es la intención de nuestra canciller, la doctora Claudia Blum y de todo el equipo de la Cancillería y los embajadores de la región. Embajador, ¿cómo será el tema de los pagos? ¿Cómo se hará? ¿Cómo será la mecánica y por dónde? Bueno,
Primero que todo, quiero decirle a las personas que me están escuchando que en este momento ya estamos avisándole a los colombianos vía email individual por fases, por unas prioridades. Les estamos avisando que si están dispuestos a pagar este vuelo. ¿Cuáles son esas prioridades? Primero, le avisamos a las personas que están en condiciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, personas que están mujeres embarazadas, adultos mayores con alguna dificultad, etcétera. Entonces, a ese grupo, que son aproximadamente unas 120 personas, les avisamos primero para que ellos tomen la opción con prioridad y posteriormente le avisaremos el día de mañana al resto de colombianos que están inscritos en el sistema de los consulados, preguntándoles si están dispuestos a aceptar el vuelo. Una vez recibamos esa información de quiénes sí y quiénes no, los que sí, en esa base de datos, se va para Indonesia, en donde nuestra embajada en Indonesia hace el trámite con el banco, que es el banco que maneja todos estos recursos para Garuda, que es el banco PT Bank Negara Indonesia. PT Bank Negara Indonesia. Esto es muy importante porque pues el costo de estos tiquetes y el manejo de estos recursos es manejado por la aerolínea y es manejado directamente por el banco. Es una cosa muy seria y no son recursos manejados ni por las embajadas ni por los consulados en aras de garantizar el más alto nivel de transparencia, como es la instrucción que hemos recibido de la Cancillería. Embajador, quienes están interesados y que ya están inscritos en este vuelo, ¿tienen algún tiempo definido para responder, para decir si están interesados en este cupo o no? Y si están interesados, ya quedar listos para pagar el tiquete, y si no, darle el cupo, supone uno, a alguien más. ¿Tienen un tiempo definido? Pues nosotros esperamos que la respuesta de nuestros connacionales diciendo sí o no, pues sea una respuesta inmediata para poder nosotros gestionar los cupos y abrir los cupos a más personas. Yo quiero aprovechar aquí para decirle a todos aquellos que nos han expresado su preocupación con los costos y con el tema económico, decirles a ustedes que estos vuelos de repatriación no son vuelos comerciales. Estos vuelos de repatriación son vuelos charter. Cada vuelo va a tener un costo, cada ruta, de aproximadamente cercano al $1,000,000, un poquitico más, $1,040,000. Los dos vuelos nos valen $2,080,000. Entonces, esta opción es un vuelo que no es comercial. Y la empresa Garuda, porque tenemos que pensar en todos nuestros compatriotas, no solamente los de Australia, va a hacer algo que es excepcional y es que va a enviar aviones más pequeños a Bali, a Bangkok, posiblemente a Singapur, con el propósito de mover esos colombianos a Yakarta. Y todas estas conexiones y todo es un solo paquete para todos los colombianos. Así se suba en Melbourne, en Yakarta, en Nueva Delhi, donde se suba en Bangkok, este paquete es uno solo. Me parece muy pertinente contarles a todos que los dos vuelos de Melbourne y Sydney, el 13 y el 17 de mayo, van a salir en Boeing, perdón, en avión A330, Airbus 330, y al llegar a Indonesia, el vuelo que hace la ruta Indonesia hacia Bogotá, las dos veces va a ser un Boeing 777 de 350 pasajeros. Digamos, es por la cantidad de pasajeros que digamos que pudimos lograr un precio, como lo manifesté, de los $2,860 americanos.
a nuestros compatriotas, yo quiero decirles que nosotros entendemos, por supuesto, que ustedes están acá sufriendo en condiciones de dificultad, que han venido gastando sus recursos y que, por supuesto, que ustedes buscan precios accesibles. Nos han puesto ejemplos de costos desde Europa o desde las Américas, pero pues estamos hablando de un vuelo que se hace desde esta parte del mundo y realmente nosotros consideramos que es una opción muy importante. Y les digo, las opciones, otras opciones que hemos explorado, los costos son por encima de los $3,000 de lejos. Y esta opción, por eso, se nos hace que es la más factible para nuestros compatriotas. Estos vuelos son de repatriación. El concepto humanitario es porque vamos a trasladar personas que están en dificultad. Pero el concepto humanitario, como ya lo expliqué en mi conferencia, en mi entrevista anterior, no quiere decir que este vuelo tenga un costo mínimo, que sea subsidiado por el Estado o que sea sin costo alguno. Y por eso, pues yo les ruego que entiendan esto. El banco que Garuda ha designado va a ser una concesión especial en el sentido de que va a permitir que una sola persona pueda utilizar hasta 5 tarjetas de crédito para pagar los costos del pasaje. Y digamos, de alguna manera, eso consideramos que es una ayuda bien importante. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta más sobre los vuelos. Sí, embajador. ¿Hasta cuándo van a tener las personas que estén interesadas en hacer los pagos? Y segundo, si una persona que desea partir desde Melbourne o en Sydney y está en otra ciudad de Australia, y sabemos que en este caso hay algunos estados que todavía tienen restricciones para salir de ese estado, ¿habría algún tipo de colaboración por parte de la embajada para que ellos puedan llegar a Sydney o a Melbourne? Bueno, está bien importante la pregunta. Entonces, sobre el tema de conexión, hay algunas ciudades que permiten conexión. Es decir, hay algunos estados que están permitiendo ya los vuelos interregionales. Entonces, esas personas tendrían que viajar por su cuenta para conectarse al vuelo en Melbourne o en Sydney, de acuerdo a donde les quede más cerca o más fácil. Esa conexión no hace parte de este tiquete por Garuda. Entonces, en eso quiero ser muy claro. Y escúchame, ¿me repites la otra pregunta? ¿Hasta cuándo van a tener plazo las personas que estén interesadas en hacer esos pagos? Bueno, para los compatriotas que van a volar por Melbourne, estamos hablando de que a más tardar esperamos tener todo consolidado este sábado. Entonces tenemos de aquí al sábado para que tengan ya cerrado todo su cupo y cerrado toda esa la posibilidad. Y para nuestros compatriotas que van a viajar por Sydney, sí tenemos un poquito de más tiempo y sería para la semana entrante aproximadamente hasta el día martes, miércoles. Entonces, hay más tiempo para el de Sydney, pero sí tenemos apremio en poder confirmar el vuelo que sale desde Melbourne, inicialmente con 274 colombianos. Embajador, se hablaba de los protocolos que deben tener en cuenta quienes vayan a viajar en estos vuelos humanitarios. Si decido yo ir a Colombia en estos vuelos humanitarios, sé que debo pasar un tiempo de cuarentena, no en mi ciudad, que por ejemplo sería Cali, o no en mi ciudad, Medellín, sino que debo pasar esta cuarentena en Bogotá. Hablemos también de cómo será esa logística, esos protocolos y lo que deben hacer, lo que las reglas, las normas que deben cumplir los colombianos que van a viajar en estos dos vuelos humanitarios en cuestión de 2 semanas. Bueno, es muy importante la pregunta, Camilo. Desde el punto de vista de bioseguridad, entonces digamos, antes del vuelo, ese chequeo médico, certificado médico, es sumamente importante para saber nosotros que la persona está bien de salud. Para el vuelo,
para el vuelo, las personas, el avión va a tener cupo completo, si Dios nos lo permite, de tal forma que no podemos llevar el avión con sillas vacías, es decir, no va a haber una silla llena, una vacía, sino que va a estar el cupo completo. Entonces, lo que se pide es que para el vuelo, así se han hecho todos los vuelos de repatriación hasta el momento, lo que se pide es que las personas lleven su máscara de protección, lleven su jabón antiséptico y si quieren aún ser un poquito más precavidos, llevar un par de guantes para cuando vayan a entrar al baño, etcétera, pues para cuidarse un poquito más. El servicio de comida a bordo va a ser igual para todo el mundo y no hay clase business, sino únicamente todo el vuelo va a ser tratado como turismo. Al llegar a Bogotá, entonces hay un mandato, una ley que establece, un decreto presidencial, perdón, que establece con claridad que las personas tienen que estar en cuarentena en un hotel en Bogotá. Yo le pido a las personas que no vayan a hacer esta reserva hasta tanto no tengamos nosotros la garantía de que vendimos cada vuelo y de que el vuelo efectivamente va a salir para Bogotá. Yo quiero motivar a nuestros queridos compatriotas en Australia y en Nueva Zelanda en el sentido de que obviamente que esta opción, como corresponde en una democracia, es una opción que es de ustedes, exclusivamente de ustedes. Nadie los puede obligar a tomarla. Es voluntaria. Pero ustedes son los que tienen que evaluar cuándo se van a abrir las posibilidades de que reinicien los vuelos comerciales y a qué costo. En lo que yo tengo como información en los contactos que he venido haciendo con las aerolíneas, no está previsto por ahora ni mayo ni junio que haya apertura de vuelos comerciales. No sé julio con L, les diría mentiras, pero lo que es mayo y junio me han dicho que no van a haber estos vuelos hacia Santiago, Bogotá. Aparte de eso, es muy importante que ustedes entiendan que las gangas de tiquetes que antes de la pandemia existían para viajar, por ejemplo, por Los Ángeles con tiquetes muy, muy baratos, creo yo, y esto sí es una apreciación mía, que post pandemia estos costos no van a volver a ser los mismos por un tiempo, es decir, estos costos van a ser altos. Entonces, una persona que se espera ahora creyendo que más adelante va a ahorrar en su vuelo comercial, de pronto, puedo estar equivocado, pero de pronto eso no va a ser así. Entonces, pues de la manera más sincera y transparente, yo les explico esto para decirles esta opción de Garuda Indonesia realmente es muy buena en las condiciones de pandemia, en las condiciones de vuelo charter y yendo hasta Bogotá, consideramos que es una opción que reúne las expectativas desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de accesibilidad y desde el punto de vista pues, de poder llevar a todos nuestros colombianos como un solo paquete de regreso a casa. Embajador, si alguna persona que viendo esa entrevista, la entrevista anterior, y que de pronto no está en el registro consular, quiere meterse en el registro, ¿alcanzaría a acceder a estos vuelos? ¿O alguna persona que de pronto por cualquier razón no ha estado en ese registro, pero que también está en necesidad y quiere regresar, cómo podría hacer ese proceso? Pero por supuesto que sí. Tiene que mandar un correo electrónico al consulado y vamos a estar muy pendientes de estas personas que quieren abordar, pues porque nuestra prioridad es poder llenar los vuelos para poder cumplirle a los colombianos esa intención de regresar a casa. En la medida que nosotros logremos llenar estos vuelos, incluso
Garuda, muy amablemente, Garuda Indonesia, le ha ofrecido al embajador Juan Camilo Valencia un tercer vuelo. Entonces, nosotros creemos que es una opción a atender. Yo les pido, sé que están en dificultad, entiendo su angustia, su sufrimiento, pero les pido que evalúen esta opción y evalúen el costo-beneficio de quedarse en medio de una gran incertidumbre o de optar por esta opción que les estamos ofreciendo con toda transparencia. Embajador, después de la primera entrevista que hicimos hace ya algunos días, nos escribieron sobre todo muchos colombianos que están en Colombia y que tienen visa australiana y esperan regresar acá. ¿No hay posibilidad de abrir con esa misma aerolínea un vuelo de regreso hacia esta zona del mundo para traer a los colombianos que quieren regresar a Australia y que tienen visa aquí? También hay preocupación por parte de ellos porque fueron a visitar a sus familias a Colombia y ya no tienen cómo regresar a Australia a seguir con sus estudios. Bueno, hemos recibido esta preocupación y pues la verdad es que quisiéramos que esos vuelos que van a Bogotá regresen a Ámsterdam, Yakarta, por supuesto, con carga, con exportaciones colombianos y también pues con pasajeros que necesiten ir en esa ruta. Esto sería muy importante. Pero lo que sí tengo yo que ser muy franco es que estos vuelos van a llegar a su hub final, que es Yakarta. Entonces, no tenemos previsto en el momento una opción para que estas personas puedan llegar de regreso a Sydney y Melbourne. Así no está previsto. Yo invitaría a esos colombianos que están en esa situación a explorar los vuelos que se están dando. Hoy, precisamente, en el Twitter de la Embajada de Australia en Bogotá, están mencionando el listado de vuelos a través de ciudades estadounidenses, Fort Lauderdale, Los Ángeles, Sydney y otras ciudades de los Estados Unidos con conexión Los Ángeles, Sydney, para explorar esa posibilidad por los Estados Unidos. Es la opción que me atrevería a recomendarles respetuosamente. Embajador, en la entrevista anterior también se había hablado de la posibilidad de un vuelo exclusivo desde Australia. En caso de que los colombianos que no alcancen a optar a estos dos vuelos y la posibilidad del tercero, ¿habría también la posibilidad del vuelo exclusivo desde Australia o cómo va esta idea? La idea está prácticamente lista. No voy a mencionar con quién lo estamos haciendo esto, pero pues solamente hay aquí dos aerolíneas que lo hacen, que son Qantas y Latam, pero infortunadamente el costo está mucho más alto del costo que estamos dando por acá. Entonces, si ya el costo de Garuda genera preocupación en muchos de nuestros compatriotas, esta opción les generaría aún mayor preocupación. Entonces, digamos que Camilo y César, esta opción la tenemos guardadas debajo de la manga. Es la última opción, pero por supuesto que es más cara. Embajador, aprovechamos su presencia también para preguntarle cómo va el subsidio finalmente de alimentación que nos había anunciado en la entrevista pasada. ¿Ya se está entregando, ya se contactó a las personas vulnerables aquí en Australia que van a recibir ese subsidio? Sí, Camilo, este proceso va muy bien. Yo, como me comprometí con ustedes en la entrevista anterior, les dije de 48 a 72 horas. Efectivamente, hemos adquirido estos bonos de alimentación y los hemos estado ya enviando a nuestros compatriotas. Hemos recibido una cantidad de correos electrónicos de estos connacionales agradeciéndole a Colombia, a la Cancillería y a la embajada y sus equipos consulares por esta atención. Ya las mandamos a los grupos más vulnerables y ahorita estamos ya entregando, como les expliqué la vez pasada, a la siguiente capa, estamos entregando este auxilio tan importante que nos envió Bogotá. Pues bien, muchas gracias, embajador, por su tiempo y por esta entrevista. Creo que quedamos claros con toda esta
novedad de los vuelos humanitarios y de repatriación de colombianos justamente hacia Colombia, Camilo. Sí, claro, queda por lo menos establecido ese itinerario, las opciones para quienes están aquí en India, en el sudeste asiático, y por eso le agradecemos esta información, embajador Alberto José Mejía Ferrero, embajador de Colombia en Australia. Muchas gracias por esta nueva conexión, por esta nueva entrevista. No, Camilo, César, muy queridos, un abrazo muy especial y de todo corazón invitamos a los colombianos a que miren esta opción como una posibilidad grande, importante para regresar a casa y esperamos que así sea para que ustedes puedan estar más tranquilos, sus familias y quitarse esta angustia, esta preocupación de encima. Nosotros los entendemos. Les envío mi abrazo fraterno de colombiana. Muchas gracias, embajador. Pues este ha sido entonces un nuevo podcast, César, con más información de servicio, aclarando todo lo referente a los vuelos humanitarios. Esperamos que a todos ustedes estén aquí en Australia, que están en Colombia, les sirva la información. Si quieren acceder, pues a esta opción está y ya depende de ustedes, César. Pero lo importante era comunicar esta información, que es la información oficial, ya con fechas, con itinerarios. Así es, ya dentro de algunas horas ya estará esta información, si ustedes la quieren leer, tanto en nuestras redes sociales como en los portales de la embajada y de los consulados de Colombia acá en Australia, para que ustedes puedan corroborar y analizar toda la información que está al respecto. Así que, pues bueno, ya depende de ustedes, como decía Camilo, y pues así cerramos este podcast por hoy. Esperamos que cualquier duda, inquietud que tengan, nos las pueden enviar por redes sociales. Como así nos hicieron llegar para esta nueva entrevista que le hicimos al embajador y pues bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.